Se acerca el invierno y en la Vía del Mar comenzarán las obras de mejoramiento de la aldea de emergencia por el convenio entre el municipio local con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ya que gracias a este programa el municipio que actúa como unidad coordinadora realiza las mejoras necesarias para que las familias que viven en la Villa del Mar pasen un invierno sin inundaciones mejoras en su espacio público mejoras ¿no es en, el, en el lugar donde están los baños en, de tal manera la escala el cierre perimetral de tal manera de que las familias no es cierto de la aldea Villa del Mar que es la aldea de emergencia puedan pasar este invierno en mejor forma considerando que va a ser esperamos el único invierno eh, dado que eh, se ha iniciado ya eh, la integración de FAEN y construcción de los edificios que les permita eh, a estas familias ¿no es cierto? tener su vivienda digna, su departamento como corresponde. Por esto Ledil EDIL visitó a la aldea y coordinó con los contratistas y algunos dirigentes las mejoras que se llevarán a cabo antes de este invierno para que estas familias no tengan ningún inconveniente en esta época del año. Son dos etapas y también se van a mejorar los espacios públicos, también se van a mejorar sus baños, eh, los vamos a, a dar más intimidad y también eh, el, el sistema de aguas que cuando llueve se e inunda. Nosotros también en ese materia estamos eh, levantando ideas para que las empresas que se adjudique eh, estas eh, construcciones... ...nos tenga claro qué se hacer. La inversión prevista para las obras de mejoramiento... ...corresponde a un presupuesto de 20 millones de pesos... ...y entre las obras que se destacan... ...son el mejoramiento de espacios públicos y accesos... ...muros de contención, escalas, entre otros... ...para esperar un tanto más cómodos... ...la entrega de sus tan anhelados departamentos. Feliz, feliz porque... ...como lo que ya había un, un año... ...y un poquito más de un año diría yo... Eh, vamos a estar mejor... ...así es la cosa, en el fondo... ...esto nos viene a, a levantar un poquito más el ánimo... Eh, a pasar un poquito más este año, ya al menos se está viendo movimiento acá y esperemos que los plazos se cumplan. Eso es lo principal, más que para, más para la aldea, más para la gente de afuera, que eso también es importante. ¿Mm? Y ahora, con las mejoras que vamos a tener aquí, vamos a vivir un poquito mejor, no al 100%, pero vamos a estar un poquito mejor que, que antes. Viviendas de emergencia que estarán preparadas y en óptimas condiciones para esperar las lluvias del invierno. Por esto que los vecinos tienen un gran ánimo, donde solo esperan que se cumplan los plazos para estar en sus nuevos departamentos y olvidar de una vez por todas el terremoto que cambió su vida.